Amigos televidentes, hoy diario ABC, uno de los principales periódicos de este país, publica una noticia sumamente importante. Según este medio de comunicación, Limsi Salazar, un alto militar venezolano quien aparentemente estuvo un mes escondido aquí en Madrid y luego huyó hacia los Estados Unidos, denuncia que el presidente de la Asamblea de Venezuela, Diosdado Cabello, es el jefe de un cartel del narcotráfico denominado Los Soles. Para conversar sobre esto, aquí en la tarde de NTN 24, hemos invitado a don Vieito Rubido, quien es el director del ABC, y quién mejor que él para darnos información de primera mano sobre esta publicación. Y sobre todo, hay que decirle a nuestro público televidente, diario el ABC fue el primero en comunicar que Hugo Chávez tenía cáncer. Eso significa que las fuentes que ustedes tienen son sumamente importantes. Y en horas de la mañana, Diosdado Cabello, la persona a quien se está acusando en este artículo, les respondió al diario ABC diciendo que todas estas amenazas e infamias que salen desde su medio de comunicación a él lo fortalecen en su espíritu. ¿Diario ABC está seguro de la información que han publicado hoy? Por supuesto, es una información que está más que contrastada y además nosotros tenemos una larguísima trayectoria por la cual nuestras informaciones no son falsas, están muy contrastadas, no se publican si no tienen distinta veracidad. Le puedo decir que cuando en el desarrollo de la enfermedad del presidente Chávez a nosotros también nos llegaron informaciones que además incluso venían con pruebas muy elaboradas y sin embargo contrastamos y finalmente no las publicamos porque no eran ciertas. Es decir, que nosotros lo que publicamos siempre procuramos que sea cierto. En este caso las fuentes son muy diversas, desde la inteligencia española hasta la propia CIA norteamericana y la DEA, y evidentemente es una información rigurosamente cierta y muy contrastada. El señor Salazar, que ha estado exactamente 3 semanas aquí guarecido en un hotel de la capital de España, en Madrid, con sus hijos, los hijos de su segundo matrimonio, y hay que tener en cuenta además que su esposa, que le acompañaba, su segunda esposa, pues era el número 2 del Ministerio de Hacienda o Ministerio de Administración Económica del gobierno venezolano, que tampoco era un personaje secundario. Por tanto, estamos ante un hecho muy, muy relevante que pone muy en duda lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero yo siempre digo lo mismo, a mí me hubiera gustado que estas informaciones no las tuviésemos que dar un diario desde Madrid, sino que las diese en la capital venezolana, en Caracas, nuestros compañeros y colegas de la prensa escrita venezolana o de la radio, de la televisión venezolana, que tantas dificultades tienen para hacer una información veraz, transparente y de interés para el gran público venezolano. Señor Rubido, ¿nos puede dar algún tipo de información sobre en qué contexto se dio esta entrevista? ¿Limsi Salazar los buscó a ustedes? ¿Ustedes a través de sus fuentes se enteraron de que él estaba aquí? Denos algunos detalles sobre eso. No, vamos a ver, nosotros hemos trabajado, no ha sido una entrevista con Limsi Salazar, sino que fue un trabajo de nuestro equipo de investigación, que evidentemente por las fuentes que siempre se trabajan, se consultan y se comentan, pues muchos días hablas con determinadas fuentes, no te dan ninguna información, pero un buen día te dan una buena información. Esta es una buena información, e insisto, muy contrastada. Yo creo que el señor Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea de Venezuela, con toda seguridad tendrá toda la inmunidad que allí el régimen bolivariano ahora mismo le puede otorgar, pero la Fiscalía General de los Estados Unidos le va a buscar las cosquillas, como se suele decir, y es decir, se lo va a tomar muy en serio, porque evidentemente el cartel de Los Soles estaba introduciendo toneladas y toneladas de cocaína en que se elaboraba por parte de las FARC en Colombia y utilizaba como vía de transporte Venezuela, y por tanto, como se sabe, los Estados Unidos la lucha contra el narcotráfico se lo ha tomado siempre muy en serio. En esta información que ustedes han podido recopilar, ¿se involucra en algún momento en ese tipo de negocios ilícitos al presidente Nicolás Maduro? No, las informaciones que nosotros tenemos en ningún momento se vincula a Nicolás Maduro con estas operaciones, pero sí es cierto que ya ha habido, hay el caso del general Peñaloza, que en su día también tuvo que huir de Venezuela, también implicado en cuestiones de narcotráfico. El propio presidente Hugo Chávez era conocedor de determinadas operaciones, se vino diciéndolo en distintas ocasiones, e incluso la alianza con Cuba, hasta el punto de que en una ocasión había un barco de la Marina venezolana que llegaba al puerto de La Habana con un cargamento de cocaína. Por tanto, yo no, para nada, en la información que tenemos nosotros no hay vínculo ninguno con el señor Maduro, pero sí es cierto que esto pues debía ser un secreto a voces, no solo en los estamentos oficiales de alto nivel, sino incluso en otros estamentos, incluso en la propia policía venezolana.
Quizás no era parte de los delitos, pero el guardar silencio no podría convertirlo en cómplice desde su experiencia. ¿Qué cree usted? No lo sé, insisto que no tenemos información fidedigna, y cuando no tenemos información fidedigna no me atrevo a decirlo, insisto en ello. Pero lo que sabemos y lo que hemos publicado y lo que vamos a seguir publicando, eso es cierto. Usted lo acaba de decir, van a seguir publicando. Se tiene entendido que mañana habrá una segunda entrega sobre este mismo tema. ¿Qué otras revelaciones van a hacer mañana de su investigación que no fueron incluidas hoy? Bueno, básicamente vamos a contar la estancia de Salazar aquí en Madrid, y vamos a dar algunos detalles más del señor Lindsay Salazar, que era un infante de Marina muy valorado por el propio presidente Hugo Chávez, y efectivamente es un hombre que por alguna razón no ha estado implicado, por lo menos es lo que se sabe, en ninguna operación, pero ha sido testigo de situaciones y de cómo se daban órdenes y de cómo se organizaban envíos, etcétera, etcétera. En este momento es un testigo protegido de la Fiscalía, de la DEA, de la Fiscalía General de los Estados Unidos, y yo creo que esos detalles, algunos de ellos que ya vamos conociendo, también los contaremos en los próximos días. Se dice que ayer Lindsay Salazar salió desde Madrid en un avión de la DEA. ¿Qué tan involucrada en estas investigaciones está la inteligencia española, no sé, el gobierno del presidente Mariano Rajoy? Bueno, el gobierno del presidente Mariano Rajoy no creo que esté especialmente involucrado. Esto es una operación básicamente la DEA. La DEA tiene en Madrid una base operativa muy relevante, porque Madrid, España, desgraciadamente, es una puerta de entrada a Europa, tanto por su situación geoestratégica como por lo que representa hoy el aeropuerto de Barajas, que es la entrada que desde muchos países iberoamericanos tienen en vuelos regulares para entrar en Europa. Y la DEA, consciente de eso, tiene una base operativa muy importante aquí. Supongo que los servicios de inteligencia alguna información pueden compartir, pero vamos, no hay una actitud del gobierno de Mariano Rajoy ni de acoso ni de un protagonismo ninguno en esta operación. Esto es una cuestión simplemente de los Estados Unidos. Los Estados Unidos son los que padecen en su juventud, en su población, la lacra del narcotráfico. Las generaciones destrozadas por la droga en los Estados Unidos ha sido muy importante, y yo entiendo perfectamente que una sociedad se defienda de aquellos males que le pueden arrasar a su propia sociedad, y en este caso entiendo perfectamente la defensa que los Estados Unidos hacen de una salud para su juventud y para una parte de su población importante.